Saludos, señores. Hoy comenzamos con estas imágenes en la portada, la imagen de Hugo Veras, funcionario público que se retiraba de licencia después de una investigación y la suspensión de un contrato que hoy le lleva a los tribunales. El contrato para dotar de una red semafórica al Gran Santo Domingo en la República Dominicana. Además del arresto de Hugo Veras, se ha producido el arresto de José Ángel Gómez Canaán, mejor conocido como Jochi Gómez, que enfrenta esta vez una acusación como propietario de un contrato donde curiosamente su nombre nunca figuró. Él dio la cara posteriormente y dijo: yo soy el dueño de ese contrato. Lo haría en una entrevista que personalmente le hice en Telesistema Canal 11. También tuve la oportunidad de entrevistar a Hugo Veras días previos a que ese contrato estallara. Tenemos estas imágenes que fueron producidas en el día de ayer, en horas de la noche, temprano de la noche. Comenzaban los operativos, ahí estamos mirando algunos de los allanamientos que caracterizaron una jornada muy marcada por estar en todos los medios de comunicación. Es el caso que en República Dominicana hoy tiene titulares, sigue siendo portada y todo el mundo está pendiente de lo que ocurre. Nosotros le agradecemos a ustedes la posibilidad de acompañarles. Soy Edith Febles y agradezco a la gente que está a través de Teleradio América 45 o 12, dependiendo su señal de cable. Y por supuesto a los que están en Estados Unidos y que nos ven a través de Televisión Dominicana, gracias infinita para ustedes. Yo estoy muy feliz, muy contenta de estar. Hoy vamos a estar hablando sobre este tema. Tengo muchos elementos de esas entrevistas que compartí, de la entrevista que también le hice a Carlos Pimentel. Quisiera recuperar un poco de historia de lo que ha ocurrido aquí, sobre todo de las lecciones que nos deja en un proceso que todavía continúa. Con esas mismas imágenes de arresto, señor director, nos vamos a ir a la pausa, apenas comenzando, para regresar y poder desarrollar ampliamente todo lo que tiene que ver con este caso, que es un caso, pero además hubo un allanamiento a una de las oficinas de Jochi Gómez, que es de Seguridad Nacional, vinculada a la Armada Dominicana. Señores, gracias por seguir con nosotros esta mañana. La verdad que este es un tema, el que nos ocupa hoy en República Dominicana, que genera muchas noticias y uno ve cantidad de datos. A mí particularmente me encantan los datos y yo creo que la gente que busca este programa, que ve este programa, busca datos. Y sobre todo a esos dominicanos y dominicanas que viven fuera de Estados Unidos. Básicamente se trata de un contrato de más de 1.300 millones de pesos que iba a ser cedido a una empresa, esa empresa Transcor Latam, es la empresa que fue contratada por la gente del Intran, escogida por ellos para que dotara de una red semafórica al Gran Santo Domingo. El proceso estaba en marcha. Hugo Veras había llegado apenas en el 2022, fue designado mediante decreto del presidente de la República. El año pasado se ocupan de todo esto, el proceso comienza y por los meses de febrero, abril, están haciendo todo, hasta que en el mes de noviembre estalla la bomba. Salen algunos datos y el director de compras y contrataciones un día hace una rueda de prensa y dice que están frente a un contrato que está viciado, que se han dado informaciones falsas, que se han rendido calidades falsas en el contrato mismo. Hugo Veras dio algunas declaraciones, finalmente se retira, toma una licencia sin disfrute de sueldo. Dice él que para dar la oportunidad a que la investigación sea lo más idónea posible, para no obstaculizar la investigación. Hasta ahí lo que sabemos. Yo quisiera referirle algunos datos que se han dado en estos días y datos que he tenido de antes en las entrevistas y conversaciones con todos los implicados. Nosotros los hemos entrevistado. Esta mañana recuperaba parte de una entrevista hecha a Carlos Pimentel, una entrevista a Jochi Gómez, una entrevista a Hugo Veras, o sea, conversaciones diversas sobre el tema del transporte,
en la República Dominicana. Pero yo sé que mucha gente quiere saber exactamente lo que está pasando en las últimas horas. Anoche vimos toda la noche, la abogada de el señor Hugo Veras fue a su casa, a la casa de él, que estaba siendo allanada, y ella se quejó de que no le permitían entrar, que no le permitieron estar presente en el momento de ese arresto, que tampoco le notificaron el acta de los bienes incautados, que no se firmó esa acta. Hay muchos elementos por donde cortar. Todavía ella en la madrugada, eran casi las 3 de la mañana, pasadas las 2, puso que hasta esa hora había estado intentando verlo y que le dijeron que tendría que verlo hoy a las 9 de la mañana. Laura Acosta, Laura había estado trabajando con Hugo Veras desde hace un buen rato, documentando un poco todo su proceso. Y finalmente ha concluido este proceso en los tribunales de la República. Ella, esas quejas y esas manifestaciones lo dijo en diferentes momentos, fueron medios diversos. Nosotros queremos ponerle este testimonio para continuar con esa especie de recorrido cronológico de un caso que hoy es la portada en el país. Laura. Nadie está pidiendo que nos avisen y que nos brinden una taza de café. Lo que estamos pidiendo es lo que dice la Constitución de la República y el Código Procesal Penal, que desde que una persona es sometida a una medida como esta, tiene derecho a ser asistido por su abogado. ¿Cómo usted daña un proceso? Yo lo he dicho mil veces. No hay necesidad de atropellar para investigar. Si usted tiene una investigación bien hecha, no hay necesidad de atropellar a nadie ni no permitirle la presencia de sus abogados. Todo lo que hagan sin la presencia de su abogado, ahora mismo ellos lo están dañando. Eso sería en respuesta... Ellos están dañando su propia investigación. ¿Pero por qué, Dios mío? ¿Sería en respuesta, abogada, a las declaraciones que sirvió Hugo más temprano en la radio? No creo que un allanamiento y una orden judicial se haya producido en tan pocas horas, aunque uno no sabe. Pero realmente Hugo esperó tranquilamente que se produjera una investigación. Desconocíamos, que sabíamos que el Ministerio Público estaba investigando porque se lo solicitó la Dirección de Contrataciones Públicas. Ahora bien, no sabemos, ni sabíamos esta mañana, eso estaba pautado hace tiempo, que él hablara en el día de hoy. Y puede haber sido una retaliación o puede no serlo. Yo nunca hago que lo cubro, ni me hago teatro en la cabeza. Aquí hay un hecho. Hay una investigación, evidentemente. Esa investigación ha dado lugar a una orden de allanamiento que debe haber sido dada por un juez legalmente, me imagino que sí, porque no la he visto. Y el Ministerio Público actuante, en violación de los derechos de Hugo Veras, se ha negado que sus abogados estén. Ese es el único hecho que yo puedo afirmar. Abogado, un hipotético caso de investigación ya más profunda, en este caso se involucra el tema de las irregularidades en el Intran. ¿Tendrían ustedes elementos suficientes para desmontar cualquier tipo de acusación que pueda indicar? Pero hay que hacerle la acusación, querido, para yo saber lo que pueda hacer. Eso digo hipotético. Yo, Hugo, como amiga de él, me solicitó que revisara ese caso. Y yo lo revisé y tengo los elementos suficientes para poder formar una defensa de Hugo Veras en el caso hipotético en que sea acusado, evidentemente. Vamos a comenzar con Hugo Veras. Hugo Veras es un funcionario joven, conocido por todos, se dedicaba a trabajar sobre todo el tema de los vehículos, parte de una familia muy conocida. Y bueno, él había estado en los predios del Ayuntamiento del Distrito Nacional, y esa imagen que estamos mirando en pantalla son esos primeros días en que él estaba anunciando corredores y actividades en el Intran, donde llegó mediante decreto del Poder Ejecutivo designado para enfrentar un tema que es un tema difícil, no es un tema fácil. El tema del tránsito en República Dominicana es un tema complejo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un fracaso en el tránsito. Nosotros tenemos un tránsito donde muere gente, o sea, las inexactitudes en el tránsito, los problemas en el tránsito se traducen en un problema que afecta a vidas, porque en República Dominicana tenemos ese grave problema. Encontrar gente que solucione eso es nuestro mayor sueño. El decreto 414-22 fue el que designó a Hugo Veras como director del Intran. Este decreto 414-22... fue la noche se emitió en horas de la noche del 3 de agosto del 2022, era miércoles, mediante la cual se designaba a Rafael Ernesto Arias Ramírez
como asesor del Poder Ejecutivo, y a Hugo Marino Veras Goico Ramírez, designado como director ejecutivo del Instituto de Tránsito y Transporte Terrestre. Quiere decir que desde agosto del 2022 hasta ahora, Hugo lo que tiene, incluyendo la licencia, son 2 años prácticamente, que le cambió la vida. Esa designación le cambió la vida a partir de entonces. Él estaba anunciando esto. Hugo Veras abre un proceso en el Intran que busca dotar de una red semafórica al Gran Santo Domingo. Y ahí se presentan diferentes empresas. Ninguna de las empresas que se presentó fue exactamente la que fue a quejarse a Compra y Contrataciones. Una empresa que no se había presentado va y pone una denuncia. Y hubo denuncias también periodísticas. Básicamente los elementos que están contenidos en los cuestionamientos que se hace a que se otorgó a esta empresa son los siguientes. Por un lado, una empresa cuyo rol accionario es diferente a los verdaderos propietarios. Es decir, que quien da la cara, en este caso, la daba Padoan Ibáez, un ex empleado del Intran que no tenía ni los recursos ni nada como para ser el propietario. Él era el que estaba dando la cara por esta empresa. Y un buen día, dice el director de Compras y Contrataciones, que ahí había como alguien oculto, alguien, el invisible. Se refería a Jochi Gómez. En el caso de Jochi Gómez, alguien conocido. Jochi Gómez, que es José Gómez Canaán, conocido como Jochi Gómez, ya había tenido un encontronazo hace algunos años con la justicia, fue arrestado, investigado. Ahí es una imagen, por ejemplo, de esa fecha, estaba mucho más joven, llevado a los tribunales. Él posteriormente quedó en libertad, un proceso que él explicó en la entrevista que pude realizar alguna vez. Y también se refería a este tema, yo les invito a que lo vean. Él dice, básicamente, que él le llamaron el invisible, pero que él siempre dio la cara, que todo el mundo sabía, que lo sabía los órganos de control. Le pregunté si lo sabía el Intran, este extremo no lo respondía, pero él decía que se estaba consciente de que él era una persona que estaba involucrada en este proceso y que estaba dispuesto a devolver el dinero que ellos habían recibido. ¿Cuánto recibió la empresa Transcorlatan por este proceso? Recibió el adelanto que se da de un 20%, en una partida de 10 y en otra partida de 10. Eso es poco más de 200 millones de pesos. Él decía, yo no tengo problema, yo lo devuelvo, que no entendía cuál era el problema, y que él básicamente estaba, no ponía ni en riesgo ni en nada lo que estaba pasando. En ese momento todavía sus empresas prestaban servicio, a pesar de que Hugo Veras dijo que fue suspendido, seguía teniendo acceso y prestar servicio a la red de semáforos del Gran Santo Domingo. Recordemos que, por ejemplo, hubo un recurso que ellos interpusieron, y lo hizo Padoan Ibáez, que era el representante de la empresa, un recurso ante el Tribunal Superior Administrativo que buscaba, se adelantaba diciendo que no quería, que no podrían ser apresados arbitrariamente, y también, en cierto modo, dejar sin efecto la decisión de Compras y Contrataciones que anulaba la contratación. En una de esas idas y venidas, hubo un momento de algo que la gente tomó como una anécdota, como una risa, como algo curioso. Cuando Carlos Balcácer, y ese corte lo tenemos bajo el nombre de Carlos Balcácer, que es el abogado de Hugo Veras, levantó un dispositivo y dijo que con eso podía parar todos los semáforos del Distrito Nacional, del Gran Santo Domingo. Y dice, la hora pico, imagínense el demonio que va a hacer eso. Entonces, él lo dijo después. Y yo, de hecho, tuve la oportunidad de, el mismo Jochi Gómez, que fue entrevistado con posterioridad a esta declaración, dice que se lo como un relajo de Balcácer. Tenemos a Balcácer, vamos a ponerlo, donde dice lo que podía pasar. Eso fue en una audiencia que el diario Libre publicaba, que en la primera de las audiencias se presentó mucha gente del Intran a defender todo eso, con pancartas, llevaron vehículos, todo con logos del Intran. Vamos a ver lo que dijo Balcácer, a recordarlo. Porque se va a desconectar el sistema semafórico. Esto no es una amenaza, esto es una advertencia. Con esto se apaga el sistema. Y mañana entonces, Carlos Pimentel, para que pueda dirigir el tránsito. Es una parte neurálgica del Gran Santo Domingo. Con esto se apaga el sistema. Y mañana entonces, Carlos Pimentel, para que pueda dirigir el tránsito. Esto no es una amenaza. Esto es una advertencia.
para que él y su secuaces. Ahí está donde dice él que Carlos Pimentel y sus secuaces que se encarguen del tránsito. Eso era terrible, porque ahí se pudo evidenciar cómo la actividad pública, un caso de seguridad pública, de la gestión pública, se ponía en manos de una empresa privada. Yo creo que cuando hizo esa referencia no lo estaba pensando. Pero ellos tomaron distancia y dijeron que nada de eso iba a pasar, y efectivamente pasaron los meses y no pasó nada, hasta que recientemente hubo una interrupción en la red semafórica del Gran Santo Domingo, y el actual director del Intran, que es dos directores después, o sea, Hugo Veras, llegó el coronel que dirige el 911, que lo mandaron ahí por un tiempito mientras Hugo dijo que se iba, y ahora el titular, que es Morrison. Entonces Morrison dice en una rueda de prensa: miren, señores, la red semafórica fue boicoteada por la empresa que tenía ese contrato. Suspende de manera definitiva, cosa que Hugo dice, yo lo había suspendido, pero esto es cierro el contrato con la empresa, y asume el Estado Dominicano el control de los semáforos, y ya el Estado está en control. Pero hay una acusación que se añade a la investigación del contrato, que es la que tiene que ver con el boicot a toda la operación de la red semafórica del Gran Santo Domingo. El mismo director del Intran dice: eso ha sido así, nosotros estamos transfiriendo estos datos al Ministerio Público. De modo que nosotros podemos pensar que está el tema de la operación, de cómo fue, pero también esa parte que complica un poquito más toda la investigación. Este es un caso donde también habían otras personas, porque solo de entrada, saliendo Hugo Veras del Intran, se desvincularon a 10 personas. 5 fueron los del comité de compra y 5 fueron los auditores. 2 de esos auditores coincidieron en el tiempo trabajando con Padovan Ibáez, que ya trabajaba en el Intran. Hoy se nos notifica del arresto de 7 personas, pero esto podría ir en aumento porque es un grupo bastante grande donde el Ministerio Público generalmente llega a acuerdos, mira a ver cómo va a acusar y cómo va a ser la situación. A todo esto, hay que volver sobre el modo en que se produjo la notificación pública de que pasaba algo con este contrato, que sería, por decirlo de algún modo me parece, uno de los escándalos más notables de este presente gobierno, porque es un caso que tiene su matriz en este gobierno. Y el gobierno dijo, bueno, en el caso de compras y contrataciones, dice, nosotros estamos transfiriendo a los órganos que eventualmente podrían resultar interesados. Eso es al Ministerio Público, dígase la PESCA, a impuestos internos, trasladaron las operaciones para que fueran investigadas, a la Contraloría General de la República y a la Cámara de Cuentas. Sabemos que la Contraloría General de la República rindió recientemente un informe. Mucha gente se pregunta por qué ahora, siempre es una pregunta que suele salir, ¿por qué se tarda? Bueno, estaba en la investigación, pero tenemos entendido que parte del sustento de eso es una auditoría de la cual dio cuenta, que había terminado y ofreció algunos datos, el periódico Diario Libre. Hugo Veras salía pocas horas antes de que se conociera del allanamiento a su residencia a dar unas declaraciones, y básicamente él decía que los órganos de control del Estado Dominicano fallaron. Eso dice Hugo Veras. De verdad que yo, mirando las declaraciones de Hugo Veras ante el programa El Sol de la Mañana, yo no se parece en audacia a los abogados que tiene, si era preparada. ¿Por qué? Porque si esa declaración se compara con declaraciones previas del momento anterior al irse de licencia, vamos a encontrar contradicciones. No se sostiene por eso, porque él dice, a mí nadie me avisó. Pero ¿qué pasa? Cuando Compras y Contrataciones paraliza el contrato, da la orden de que se paralice el contrato, el Intran pone un Twitter que todavía hoy está vigente, porque me fui así para atrás a buscarlo, para poder decírselo a ustedes con propiedad. Un Twitter que dice, esta dirección general y qué sé yo cuánto, el Intran se acoge en todas sus partes, la dirección de compras y contrataciones y todo. Y a mí me extrañó, porque generalmente la gente se resiste un poco y digo, ay, pero mira qué bien. Ellos se desembarazan de eso y le dicen, ustedes investiguen, nosotros no, eso no es algo mío, eso es de una empresa, tú eres parte del Estado, los otros son parte del Estado. Si te dicen, mira, hay un problema, pues que lo investiguen. Pero pocas horas después, él emitió un comunicado donde decía
que compras y contrataciones al parecer había sido sorprendida en su buena fe. Y básicamente le da un espaldarazo a la empresa. Eso duró poco, por supuesto, terminaría marchándose, pero si queremos saber si compras y contrataciones avisó a la gente del Intran de este proceso, si no fue que le tomó por sorpresa, habría que hablar con Carlos Pimentel. Yo lo hice por esos días y le pregunté literalmente. ¿Se enteró Hugo Veras y se enteró el Intran de que había un problema con esa contratación a través de los medios de prensa y en una rueda de prensa? ¿Cómo ahora mismo se está diciendo eso? ¿Qué dijo Carlos Pimentel? Nosotros le mandamos una carta, no respondieron. Nosotros le mandamos diciéndole que había problemas con el cliente de más. Le mandamos una segunda carta. ¿Qué creen ustedes que pasó? No respondieron. Estamos hablando de la gestión con Hugo Veras. Y le mandamos una tercera carta, dice Carlos Pimentel, tampoco respondieron. Finalmente, después de mandarle las cartas de alerta, de que miren, hay un problema, este cliente debería ser inhabilitado quizás, entonces se reúnen y en esa reunión ya le comunican que hay un proceso y que tienen que enviar los medios de defensa. Entre los medios de defensa, según la versión de compras y contrataciones, parecía defender más a la empresa en sí misma. De hecho, parte de la documentación que fue a los tribunales sugería que compras y contrataciones no estaba habilitada para el rol que había tomado. Entonces, se ha pedido, y hay quienes piden y dicen, ¿por qué compras y contrataciones? ¿Por qué la Contraloría no acompañan todo el proceso para garantizar que no haya fallas? Por una sencilla razón. Ellos revisan el pliego de condiciones, la base que da origen a cualquier contratación. Esto no solo en el caso del Intran, sino cualquier otro caso. Revisan el pliego de condiciones, pero no se pueden meter de árbitro de todos los procesos de compra, porque eventualmente le puede llegar un problema, una situación, y ellos van a ser, entonces, parte. Y Carlos Pimentel lo explicaba claramente. No sé en qué va a parar esto, nosotros no sabemos. Este es un problema para Hugo Veras en el sentido de que lo hemos visto muy afectado. Hugo Veras se ve afectado, ha llorado varias veces en sus ponencias públicas. Y uno siente compasión por alguien que se ve afectado, porque la verdad es que a mí no me reporta ninguna alegría ver a una persona, que es una persona que tú no la conoces haciendo particulares daños, esa no es la reputación que tiene, en una situación de esta naturaleza. Pienso que tuvo muy mala asesoría al principio. Pienso que si Hugo Veras hubiese continuado con aquel primer tuit donde puso nosotros soltamos esto y que se investigue lo que sea, y no se pone en la acera del frente, que no era la suya, porque hay dos aceras aquí, el sector privado que está interviniendo, que puedes verificar a ver qué pasa, y la acera de la gestión pública. No te está hablando de una entidad ajena, probablemente no estaría en esta situación. Él buscó asesorías posteriores, pero las asesorías que tuvo en ese momento podrían haber resultado perjudiciales. Y yo recuerdo que en esos días hablaba claramente de eso aquí en la mañana y decía, pero ven acá, ¿y por qué está poniéndose en una acera que no le toca? O sea, la acera que te pone es, ok, esto está abierto, vengan, ábralo. No dije, ah, no, eso es una cosa donde lo que han resultado engañados en su buena fe es compras y contrataciones que tiene tantos técnicos y tiene capacidades de evaluar. Tú lo llamas y le dices, ven, evalúa, ¿qué pasa? No importa quién sea. Evalúa el proceso. Y en ese sentido, a mí parece que es un mensaje claro para los funcionarios al momento de gestionar operaciones. Tienes que tener una claridad, tienes que escuchar a los órganos de control cuando te hablan. De ahí que hay una gran distancia entre lo escrito que está ahí, las cartas que están ahí no están contestadas, a decir que la culpa es de los órganos de control. Eso se puede sostener en la radio, entre conversaciones de amigos, pero es muy difícil que eso se sostenga en los tribunales, independientemente de lo que usted crea, porque los tribunales se debaten los datos específicos todavía. En las redes se discuta lo que uno piensa, lo que uno opina, lo que uno dice, lo que uno especula, lo que sea. Pero cuando vas al tribunal es con documentación que hablas. No te habían informado de tres cartas, la tienes, ¿verdad? ¿Dónde está la respuesta de esas tres cartas? Y eso es un proceso. Además de que quizás no sea el punto más relevante. Hugo Veras va a enfrentar un proceso. El allanamiento a su casa fue un allanamiento un tanto, al parecer, aparatoso. Vimos todo el armamento. Siempre que aquí hay dos factores que nunca son del agrado. Los órganos de control y los procesos judiciales. A quien te arresta no es una gente que tú no vas a hacer una fiesta porque te arresten. Ahora, las circunstancias de ese arresto, que fue en su residencia, que estaban sus hijos menores, que es gente armada, uno no alcanza a comprender bien el fin último de hacerlo de ese modo,
porque no creo que fuera una persona que fuera a huir, porque de hecho ya él sabía que lo estaba investigando. Todo lo contrario, me parece que cuando él dio sus declaraciones en la mañana, fue a un programa de radio, era porque ya tenía alguna noción de que había un proceso que se le avecinaba. Y dijo, yo rompo el silencio para defenderme. Eso fue lo que pasó. Entonces, la verdad que no la encuentro. Estuve conversando con un abogado que me estaba compartiendo alguna información sobre, por ejemplo, enlistar los bienes incautados ahí. Eso no necesariamente hay que llenarlo ahí, porque a veces hay muchas cosas, hay antecedentes judiciales o precedentes que establecen que se puede llenar y después compartir. Pero esos son términos jurídicos y discusiones que para nosotros aquí no tienen ninguna relevancia. Más que nada nos importa ese factor de decir, oye, ¿por qué pueda resultar el proceso avasallante? No obstante, independientemente de esos elementos, hay una investigación que lleva mucho tiempo, hay un informe de la Contraloría General de la República, hay unas cartas previas. Yo le quiero decir a la gente, no creo, a Hugo Veras no se le va a acusar de que se robó nada. O sea, este tipo de cosas es muy doloroso y muy duro, y suele venir alguien y decirte, robó tal cosa. No, aquí no se está hablando de un robo, aquí se está hablando de un proceso que se articuló y que dicen que la autoridad era parte para beneficiar a una empresa que tenía una careta, que no era lo que era, y que había utilizado información de empresas extranjeras que se las atribuía a sí misma como propias, que daba calidades que no eran ciertas, y en ese sentido a la gente del Intran les dice, ustedes no hicieron la debida diligencia. Vamos a ir a la pausa y vamos a regresar de una vez.